Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar un momentito. Mi Dios, Espíritu Santo, Señor, gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios, que hables tú a quienes necesitan escuchar de ti en estos momentos, Señor. Yo solo soy un instrumento en tus manos, mi Dios. Y yo, como siempre, te daré a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya habíamos mencionado que este domingo vamos a celebrar el Día de las Madres, a mí me instiga esta mujer. Y yo sé que muchas personas utilizan esta historia de la Biblia en cuanto, perdón, al milagro del aceite de las vasijas y predican usualmente sobre eso. Yo quiero hablar de ella como mamá, como madre de ella, en este caso, siendo ella una mujer que no solamente ella hereda la deuda de su marido, pero podemos ver obviamente que en ella, al ser viuda, llega en ella el sufrimiento, llega la soledad, llega quizás falta de alimento para poder proveerle a su familia. Y como todos sabemos, en cada hogar hay los gastos semanales o quincenales que hay en nuestros hogares. Y ella se encuentra que no tiene para ella poder entonces pagar lo que le estaban cobrando a su marido. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega un acreedor. En hebreo, el significado de acreedor es el dueño de la mano que presta. Y entonces, todos aquellos saben que hay ciertos acreedores que no son muy simpáticos. Yo recuerdo para los años 90, yo diría, nosotros en nuestro hogar, como puertorriqueños, digamos, utilizamos una frase que dice que nos cayó una racha. Y eso lo que significa es que cayó algo feo en una situación económica bastante fuerte. Tendemos a decir que es una racha. Y yo recuerdo que nosotros recibíamos llamadas telefónicas, recibíamos cartas, nosotros recibíamos constante estas llamadas. Y en esos años, pues, algunos teléfonos teníamos caller ID y el otro no. Pues, obviamente, pues había que tomar las llamadas, si no dejaban mensajes en el voicemail. Y eran unos mensajes bien amenazantes, donde yo llegué al punto donde me desesperé tanto porque no tenía, decía, si pago una tarjeta de crédito o si pago esta deuda, necesitamos, tenemos a los niños pequeños y necesitamos para comer. Entonces, ¿qué hace uno en esas circunstancias? Y sinceramente, me estaba ya, o sea, los nervios los tenía de punta y estaba bien desesperada. Y yo recuerdo que mientras yo oraba, yo comencé a recitar uno de mis versículos favoritos que se encuentra en el Salmo 42, 5, que dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío.
Y aprendí de que ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te desesperas? Si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, ¿por qué me voy a desesperar? ¿Por qué voy a volverme histérica? ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a gritar cuando yo sé al Dios a quien yo le sirvo? Entonces, por encima de esta mujer tener que lidiar con lo que ya había mencionado de la pérdida de su esposo, llega este hombre con amenaza de quitarle a sus hijos. Para ser estos muchachos usados como esclavos y bajo la ley, lo que hemos aprendido de la Biblia, leído la Biblia, sabemos que cuando las personas tenían alguna deuda o algo que debían, o se daba a la persona o daban a su hijo o a su hija en forma de pago para servir de esclavo a esa persona. So, para ellos era algo muy normal, pero para ella dijo no. Yo no voy con ella se rehusó a seguir esa ley. Entonces sabemos algo de que los hijos de ella eran menores de edad. ¿Y cómo lo sé? Por cuanto no habla de que los hijos se encargaron de ella, que usualmente también podía ser, ya sea un hermano de ella o un cuñado, algún hombre que la pudiese a ella entonces ayudarla y mantenerla. Y en este caso hubiesen sido sus hijos y no fue así. Por lo tanto, da a entender de que ellos eran menores de edad. Entonces, en ese momento, cuando esta mujer se encuentra entre la espada y la pared, pues se siente desesperada. Y llega este hombre, este acreedor, y ustedes saben que cuando alguien ataca a uno de nuestros hijos, nosotras las mamás, tendemos que hacer un poquito más exagerada. Yo recuerdo años atrás cuando uno de mis niños me decía, un niño, un vecinito, un primito, algo, alguien que le daba. Y se convertían en opodi y seguían dándole o pegándole. ¿Cómo uno se siente por dentro como madre? En que, sinceramente, llega un momento como que uno quisiera hacerle algo, un pellizcón o un cogotazo a uno de esos niños que le está pegando a tus hijos. Y uno lo que tiene que hacer es aconsejarlo y decirle, pues mira, no, trata de defenderte o díselo a la maestra. Pero lo que uno siente por dentro es un poquito feo. Y no solamente cuando son niños, también cuando son adolescentes. Y ellos tienen que aprender a resolver sus propios problemas. Pero si uno siente cuando alguien ofende o cuando alguien le hace algo a un hijo nuestro, nosotros las madres tendemos a simplemente desesperarnos y querer hacer algo con nuestros hijos. Y los padres, pues en eso, los papás son un poquito más diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una frase bien importante aquí al principio que dice el clamor de ella, que ella clamó. Y el clamor, le voy a decir la definición de lo que es clamor. Un clamor es una voz lastimosa que refleja aflicción, congoja, angustia o desolación. El término suele utilizarse en referencia a pedidos o expresiones. So, en inglés se dice when you cry out, cuando te sale de adentro. Eso es lo que es un clamor. No es simplemente cuando nosotros estamos orando que acostumbramos a decir, Señor, gracias por este día, cuida de mis hijos, gracias por los alimentos. Eso no es un clamor. Un clamor es cuando usted de adentro, cuando le sale ese grito de adentro, cuando le sale esa desesperación. Eso es lo que es un clamor. Cuando usted como que no encuentra solución y usted tiene que agarrarse del manto de Jesús, aunque sea. Eso es lo que usted siente, eso es un clamor. Yo recuerdo hace unos 3 años atrás, mi hija Yesenia vivía en Florida. Y creo que mi nieto tenía como unos 3 añitos. Yo estaba viviendo en Minnesota y recibo una llamada de ella y me dice, mami, yo estoy en un hospital y me van a llevar en ambulancia, me van a transferir a otro hospital porque no me dejan manejar. Ya usted sabe que ya cuando ella me está hablando, ya mi corazón se me quiere salir del pecho. Tengan en cuenta que Yesenia, nuestra hija, vivía sola en Florida con su hijito. Y entonces me dice, no me dejan manejar porque parece que tengo un blood clot, un coágulo de sangre.
me duele la pierna y me duele el brazo. Y dicen que si ese clap, you know, me puede producir un ataque al corazón. Yo, para darle a ella ánimo, lo que le digo es, no te preocupes, everything's going to be okay, todo va a salir bien. No te preocupes que yo voy a buscar la forma de llegar allá. Fíjense en el tono de voz que yo, ustedes me están escuchando, así yo le hablé hasta que enganché la llamada. Cuando enganché la llamada, empecé a correr por toda la casa como una loca, empecé a gritar, porque lo que dije fue, oh my God, mi hija está sola. Yo le había preguntado por el nene, quién tenía el nene, porque estaba sola, y me dijo, pues mira, una amiga, le pedí que por favor me lo buscara el cheque para que el nene pasara la noche en la casa de ella. Pero la amiga le dijo, solamente hasta por la mañana, porque yo me tengo que ir a trabajar. So, se pueden imaginar lo desesperada que yo estaba. Yo estaba sin control. A buscar pasajes, Rafi no estaba en la casa, él estaba en una de sus reuniones fuera del estado. So, me desesperé. Y en ese momento me recuerdo de Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pero me agarré de esas palabras que decía, clama a mí. Entonces yo comencé a clamar y a decir, en el nombre de Jesús, mi hija va a estar bien y mi nieto va a estar bien. Entonces, por lo tanto, déjame tranquilizarme, déjame controlarme, porque Dios se va a encargar de mi situación. Dios se va a encargar de mi hija. Dios se va a encargar de mi nieto. Así que, Señor, toma control de mí, porque lo único que yo puedo hacer es depositar mi confianza en ti, porque yo le sirvo a un Dios vivo. Y como yo le sirvo a un Dios vivo, yo sé que mi Dios me va a responder. Entonces, llegué al aeropuerto, conseguí pasaje. En cuestión de menos de 12 horas, yo le diría a ustedes que yo, que ya estaba en Florida, llegué al hospital, pude recoger a mi nieto, alquilar un vehículo, recoger a mi nieto, llegar al hospital, estar con mi hija y la gloria sea para Dios, mi hija estaba todo bien. O sea, simplemente eran otras cosas que tenían que ver con su gallbladder. No recuerdo cómo se dice el nombre ahora mismo. Creo que es vesícula. Pero you know, lo que le dijeron fue, you have to follow up, tienes que ver tu médico y todo eso. Pero gracias al Señor, no fue nada del corazón. No había blood clot. Y ella salió bien de todo esto. Pero de que me desesperé un momento dado como madre, hice todo lo posible porque dije, sí, yo pongo mi confianza en Dios, pero yo tengo que actuar. Yo tengo que estar allá con mi hija, yo tengo que llegar allá. Hice algo, hice mi parte, Dios me proveyó la forma de yo poder llegar a Florida y se resolvió el asunto. Entonces, volviendo a esta mujer estaba por experimentar lo que era ese clamor. Esta mujer estaba por experimentar la grandeza de Dios en su vida. Podemos ver que esta mujer es una mujer astuta, porque si ustedes se dan cuenta, el acreedor, él no se llevó a los niños en ese momento, a pesar de que él podía hacerlo, porque como le dije anteriormente, lo que significaba en hebreo es que le pertenecía, que él era dueño de. Por lo tanto, cuando usted es dueño de algo, ya es suyo. Mas, sin embargo, él en ese momento no se lo llevó. Sin darse cuenta él, pero ella se estaba dando cuenta que Dios estaba en el asunto. Porque el Dios detuvo la mente de ese hombre, la acción de ese hombre, de llevarse a unos niños que él se podía llevar en ese momento. Pero él más bien vino en forma de amenaza, de que si no me pagas, esto es lo que va a suceder. Entonces le dio a ella un lapso de tiempo para ella poder ir corriendo donde Eliseo. Y contarle a Eliseo lo que estaba sucediendo. Ella fue lista. Ella sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Ella sabía que Eliseo, siendo usado por Dios, había hecho ya milagros, usado por Dios. Entonces, ella sabía a quién ella iba a ir. Entonces, ella sabía que Eliseo podía hacer un milagro por su familia. No sabía cómo ella iba a resolverlo. No sabía qué era lo que Eliseo le iba a decir, cómo iban a sacar una solución, a venir con una solución. Ella no tenía idea, pero ella sabía en quién ella confiaba. Ella sabía que su confianza estaba puesta en Dios. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Va donde Eliseo y él le da instrucciones. Él le da instrucciones a ella de qué hacer.
Fíjese que en ningún momento ella lo cuestiona a él. ¿Por qué será que hay personas o momentos en nuestras vidas, nosotros mismos, que lo primero que hacemos es que comenzamos a cuestionar y comenzamos a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer eso? Pero ven acá, eso no será un poquito peligroso. O ven acá, pero es que yo no tengo suficientes vasijas. Ella no cuestionó nada. Ella escuchó las instrucciones que le dio Eliseo, habla con sus hijos, no protesta, porque ella lo que le dice es, yo lo que tengo es una sola vasija con aceite. Y entonces Eliseo le dice, vete y a tus hijos que pida muchas vasijas a los vecinos. También me dice que era una mujer de buen carácter, que era una mujer buena, porque el que ella vaya a mandar a sus hijos a pedir vasijas a los vecinos, y los vecinos sin ningún problema, sin cuestionar nada, estuvieron muy de acuerdo y entregan esas vasijas a los hijos de ella. Por lo tanto, ella tenía una buena relación también con sus vecinos. Ella era una mujer buena, se ve que era una mujer amable. Entonces, Eliseo le dice que cierre la puerta. Y yo, pensando en mi opinión, ¿por qué quizás cerrar la puerta? Porque yo pienso que hay personas que cuando reciben un milagro o una bendición confunden lo que verdaderamente es. Dios siempre iba a dar lo que ella estaba pidiendo. Podemos ver que ella era una persona que se estaba dando a Dios. Pero trayéndolo aquí a la realidad de la vida diaria, como le digo, que hay personas que confunden una cosa con la otra. Y a veces Dios lo que quiere es que cerremos la puerta para nosotros estar en intimidad con Él. Para que cerremos la puerta, para que no estemos tratando de decir que lo que Dios está haciendo, mira lo que está haciendo conmigo. Mira lo que Dios me da. Mira lo que... Y para que Dios se glorifique y para que ella entienda de que verdaderamente quién es Dios, sabes que esto es entre tú y yo. Y como es entre tú y yo, y como soy yo el que te voy a proveer, como soy yo el que voy a hacer el milagro, yo necesito que tú cierres esa puerta y que nadie vea lo que yo voy a hacer. Me imagino que luego, quién sabe, porque la Biblia no dice si ella testifica a los vecinos, no lo dice. Pero sí sé que esto era un momento entre ella, sus hijos y Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como Dios no le agrada que las personas se ensanchen, eso fue, pienso yo, porque no lo dice la Biblia, que eso fue algo de lo que Dios quiso hacer con ella. Otra de las cosas es que en el versículo 7, él dice, Eliseo le dice, ve, cuando ya se llenan el milagro ocurre y se llenan las vasijas de aceite. Entonces los hijos, ella le pide a los hijos, dame más vasijas para llenar. Y ya se llena, ya no había más ninguna, se llenaron todas. Entonces él le dice, ella va donde, le dice, ya está todo lleno. Entonces le dice, vete y paga a los acreedores. Y tú y tus hijos viví de lo que queda. Eso me dice a mí que definitivamente cuando Dios da algo, lo da para que sobre y abunde. Y no solamente cuando digo estas palabras, cuando se piensa en Malaquías, que tiene que ver con los diezmos, no es que simplemente tenga que ver con los diezmos, tiene que ver que cuando Dios te da algo, lo da bueno y lo da de más y lo da donde a ti no te falta. Porque Dios es un Dios que provee. Y si Dios va a hacer un milagro, te lo va a hacer completo. Dios no hace nada a mitad. Dios no hace nada a medida. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ella hace esto de llenar las vasijas que él le dice, yo me imagino que dentro de ella hay una paz terrible. Y sobre todo cuando tú ves, cuando ella vio el milagro de the overflowing of the oil, el tanto llenar las vasijas de aceite. Yo recuerdo también hace muchos años atrás, apenas cuando yo me convertí, obviamente le sirve al Señor desde que él es niño, creo que tenía como 7 añitos, se aparta, creo que fue en la adolescencia, pero luego, por supuesto, regresa.
Pues yo en esos años no había en casa para hacer arroz, para cocinar, y tenía un calderito pequeño de arroz. Para no, los puertorriqueños nosotros decimos caldero. Y cuando yo tenía mucho coraje y yo comencé a decirle a Ramfi que yo en ese tiempo no le servía a Dios. Y comencé a decirle a Ramfi, ¿qué es esto? Esta miseria, yo no puedo, tú estás yendo a la iglesia y mira cómo nosotros estamos viviendo, no hay ni arroz, yo no puedo con esto. Y Ramfi comenzó a cantar coritos y él dijo, yo voy a cocinar el arroz. Keep in mind, sépase que Ramfi nunca ha sido cocinero. Y ese día él se dispuso lo que había era como media tacita de arroz para todos nosotros. Y Ramfi comienza, cuando comienza a cocinar el arroz, Ramfi comienza a alabar a Dios y a adorar a Dios y a cantar y a decirle a Dios, Señor, tú eres grande. Señor, yo necesito un milagro. Señor, yo necesito alimentar a mi familia. Pero para que ellos crean, yo necesito que ellos vean, que ella vea este milagro que tú estás por hacer. Y miren, hermano, les digo algo. Para las cocineras, ustedes saben que yo creo que eran, si acaso un cuarto, no había prácticamente nada de arroz, como un puñado de arroz crudo. Cuando Ramfi comienza a cocinar el arroz y comienza a adorar a Dios y comienza a decirle a Dios lo grande que es él, lo milagroso que él, cómo él cree en Dios, el caldero comienza a moverse, ¿verdad? Él le puso la tapa. Cuando yo miro, el arroz se estaba saliendo del caldero y la tapa comenzó a brincar. Como cuando algo está boiling, cuando hay demasiado que se tiene que salir. Comenzó a overflowing, comenzó a llenarse, a sobrellenarse. Y a nivel de que comenzó a salirse el arroz del caldero. Eso fue un milagro. Eso fue un milagro que Dios hizo en ese momento. Y eso fue un milagro que Dios, para que primero escuchó la oración de Ramfi, escuchó el clamor de Ramfi, porque de adentro Ramfi clamaba. Y para que nosotros creyéramos, para que yo creyera de que Dios es real. Y ¿sabes qué? Cuando yo doy en abundancia. Y eso fue lo que él hizo esa tarde en mi casa. Un milagro que yo jamás olvidaré cuando yo vi ese caldero, y sabemos que no hay forma, cuando yo vi ese caldero derramarse el arroz. Entonces, otra de las cosas es, yo he visto cómo Dios en mi vida, no solamente con el caldero, pero también cómo Dios me ha sanado a mí de enfermedades. Y en ese momento, cuando Dios me sana de enfermedades, es lo que yo hago, yo lo glorifico a Él. Yo le doy toda la gloria a Él. En mi intimidad con Él, de que si lo testifico más adelante, claro que sí, pero en ese momento es mi momento de yo glorificar a Dios, porque ¿sabes qué? Dios hace con quien quiere, como Él quiera, cuando Él quiera. Y si a Dios le ha placido sanarme o darme o lo que sea, eso es Él. Y por lo tanto, yo tengo, porque no hay otra forma que adorarlo, y yo tengo que darle gracias, yo tengo que glorificarlo a Él. De la misma forma que ha sacado a mis hijos de situaciones, en ese momento, cuando sucede, es mi posición yo glorificarlo a Él y yo darle gracias a Él. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios real. Por lo tanto, las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, los milagros que Él ha hecho, porque han sido muchísimos milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, es para nosotros siempre darle la gloria y darle la honra a Él y ser agradecidos con Dios y ser humilde. Sobre todo ser humilde, es cerrar la puerta de nuestra casa y meternos en esa intimidad con Dios, pero también ser humilde cuando tengamos que testificarlo, cuando tengamos que hablar de las grandezas que tiene. El aceite de ella no solamente le saldó las deudas a ella, el aceite también le trajo a ella tranquilidad mental para su futuro. Porque como bien le dijo Eliseo a ella, ahora vas a tener, paga primero, pero ahora vas a tener suficiente para vivir. So, imagínense la cantidad que Dios le dio, que ella no se tenga que preocupar de que, ¿cómo yo voy a pagar, trayendo a la vida de ahora, cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el agua, cómo voy a pagar, cómo voy a comprar alimentos para mis hijos? So, Dios le dio a ella en abundancia para ella y para sus hijos.
Y qué impresión y qué es esto bonito también el que los hijos de ella vean al Dios que ella les servía. Eso a mí me encanta cuando los niños son parte de milagros, porque en su niñez, desde temprana edad, ellos pueden glorificar al Señor. Y entonces, algo más importante, también liberó a sus hijos de la esclavitud. Sus hijos de ahí en adelante no tenían que ser esclavos de nadie. Eso también a ella le trajo a ellos bendición. Le trajo a ella, no solamente a ella, pero también le trajo a sus hijos bendición. Y pudo, a base de eso, ya puede darle pudo darle a sus hijos una vida de bendición. Su sacrificio y su clamor de madre, Dios lo vio, Dios lo escuchó y Dios lo recompensó. Eso es una madre luchadora. Eso es una madre que no se dio por vencida. Eso es una madre que supo tener su dolor y echarlo hacia un lado y decir, ¿sabes qué? Déjame quitarme yo un momentito y déjame hacer por mis hijos y darle un mejor futuro a mis hijos. Así que no importa lo que el enemigo te haya quitado, tú haz tu parte. Haz tu parte, clama a Dios, que Dios hará. Deja que Dios sea Dios. Usted no deje de orar, usted no deje de ayunar, usted no deje de leer la Biblia, usted no deje de buscar a Dios. Y usted manténgase firme, porque Dios, el milagro que usted necesita, tarde o temprano, Dios te lo va a dar de acuerdo a su voluntad. Porque recuerden siempre que hay cosas que nosotros pedimos que no necesariamente es lo que necesitamos, es lo que Dios quiere para nosotros. Pero manténganse fiel, manténganse firmes, y a todas esas madres luchadoras, a todas esas madres, a todas las viudas, a nuestras viudas. La Biblia, si ustedes se fijan, habla mucho de cuidar de la viuda. ¿Y por qué? Porque la viuda se queda bien sola. Y la viuda sufre, la viuda siente, la viuda se siente, llega un momento que se siente rechazada, llega un momento de que, si el hombre no está, como que la desechan a ella. Y la Biblia dice, cuiden de las viudas. Y algo bien importante que todo el mundo debe hacer. Y también yo añado cuidar mucho también de las madres solteras. Porque las madres solteras pasan por mucha depresión, mucha soledad, mucha ansiedad al no poder pagar con un solo salario. Así que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de cuidar de las viudas y de cuidar también de las madres solteras. Sigamos adelante, mamás, ustedes hacen muchísimos. Ustedes también los padres, pero estamos celebrando pronto el Día de las Madres. Así que a las madres ustedes hacen tanto por los hijos y Dios lo ve y Dios las va a recompensar por eso. Amén. Dios me las bendiga, Dios me los bendiga, Dios les guarde, Dios les siga multiplicando en salud, con mucha bendición a cada uno de ustedes y gracias por escucharme. Amén.